para sacarle todos los matices y todos los aromas que contiene, hay que hacerlo lo que yo llamo en plan guar. O sea, pasearle por toda la boca, no decir lo meto y así finalmente lo trago, no. Hay que pasearlo por toda la boca porque, como dice Leire, las papilas gustativas no solamente están en la lengua, sino también tenemos, podemos percibir aromas y sensaciones por toda la boca. O sea, la sensación de acidez, de... Pues, para hacer eso ahora, para hacer la vuelta la acidez se nota más cuando sí. La veas más curioso. Claro. Entonces, yo os animo eso, a que no tengáis complejos y metéis el vino en la boca y lo paséis por toda la boca, que es como realmente vais a, digamos, a captar todos los aromas. Y es que hay que tener muy claro que es muy diferente catar un vino que tomar un vino cenando. O sea, no tiene nada que ver. Entonces es importante que para catar un vino hagamos eso, pues moverlo por toda la boca, porque es cuando realmente vamos a sacarle todo el partido al vino. Vamos gargaras, ¿no? Vamos a rularle, a rularle. Bueno, eso yo ahora es muy atrevido, ¿eh? Que se rula. Bueno, el que se atreva, yo le invito a que rule. Rular es... Sí, aquí estamos en confianza. ¿Qué has dicho? Rular, bueno, rular. Normalmente se llama rular. Entonces yo invito a todo el mundo a que lo haga. Puede pasar dos cosas. Una, que rulemos bien, y otra, que nos atragantemos y hagamos con el de frente. Sí. Entonces, el que se atreva, adelante. Simplemente lo que tenemos que hacer es meter una cantidad de vino en la boca y cuando la tengamos, hacemos así como si estamos tirando besos, por ejemplo así, pero sin hacer ese ruido. Al entrar aire, lo que estamos haciendo es meter aire con el vino. Y ahí es cuando le podemos empezar a mover, con ese aire, calentándole. Entonces, ¿hacemos así? Vais a notar que es otro mundo. ¿Se sacamos los morrucos? Sí, porque estamos... ¿Hacemos el vídeo? Sí, 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 no lo hagáis reír porque estáis de frente todos. Estoy muy seguro que se ponga para un lado. Lo del ruido, hay mucha gente que rula sin ruido, ¿eh? A mí es que me sale el ruido. A mí para rular bien hay que... Hay que eso es verdad. Ruido. Hay que hacer ruido. No, yo no puedo. Qué pena que no estuvieras con alguien rular aquí. Bueno, es que todos tienen. Con rulamiento y sin rulamiento. Bueno, como veis, es un vino. De que digamos, lo que más llama la atención es la fe que tiene, pero no termina de resultar un ácido desagradable, sino que está en perfecto equilibrio con los aromas afrutados, como os he comentado, esa glicerina que le da cuerpo al vino, que lo hace, digamos, untuoso. No es un vino que pasa sin pena ni gloria, sino que es un vino que veis, hace un rato ya que lo habéis tragado, que sigue ahí, es un vino largo, que digamos, con una buena persistencia, y eso es lo del cuerpo que tiene el vino. Y bueno, pues es un vino que aparte, digamos, un algariño puede asociarse siempre a una idea de un vino muy tradicional, pero como hemos comentado, es un algariño que no tiene nada que ver, por así decirlo, con los algariños tradicionales de los, a los que estamos más acostumbrados. Es un vino muy diferente y que va en una línea más moderna que los tradicionales algariños. Entonces, bueno, pues para mí eso es importante, ver la acidez que tiene, una acidez muy buena, que le da mucho equilibrio. No es un vino que resulte muy alcohólico, es un vino que entra bien, no te pega el golpetazo de alcohol que pegan los vinos blancos, sobre todo. Y bueno, pues a mí me parece que es un vino que le gusta la tener a todo el mundo porque es muy fácil de beber. Es un vino en perfecto equilibrio, muy sedoso, muy equilibrado, muy carnoso. Entonces, ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo quiero ir a opiniones. Este es el objetivo que te tenía.